músicos militares dentro de la Fuerza Armada han sido los encargados de llevar el entusiasmo de nuestros compañeros de armas, desde el corneta en el campo de batalla que dan los toques de llamado, las tropas que hacen los toques de diana a levantarse en la mañana para que las tropas se levanten con energía, con entusiasmo, las bandas marciales que hacen sus retretas en las plazas de cada estado, los grupos, los conjuntos de gaitas integrados por militares, solo con la función de transmitir alegría, entusiasmo a todos nuestros compañeros de armas. Cada componente de nuestra Fuerza Armada Nacional tiene orquestas bailables. Está la Orquesta del Ejército, que tiene más de 30 años de fundada, la Orquesta de la Armada, la Orquesta de la Guardia Nacional. En la actualidad, miembros de nuestra Fuerza Armada Nacional pertenecen al Sistema de Orquesta Nacional de Venezuela, incluyéndome, soy fundador de la Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar, gracias a un convenio que se firmó el año pasado en el acto del Día del Músico, donde mi general en jefe, Padrino López, firmó un convenio con UNEARTE y haciendo reciprocidad entre las dos instituciones. Inicio como músico militar desde que entré en el año 91 a la Escuela de Grumete. Me inicié como músico. Comencé el estudio con el maestro Ángel Santaella y de ahí ese momento, bueno, descubrí que era mi pasión. Primero vino la música y luego vino el mundo militar, pues el ámbito militar. Pensé que la música iba a terminar rápidamente por ser militar y al contrario, abrieron muchas puertas. Empecé desde muy joven, llevado por la mano de mi padre en el Conservatorio de Simón Bolívar y luego fui a la Escuela de Tropas Personales del Ejército, donde me gradué como músico militar y comandante de pelotón del curso número 28. El momento más importante, histórico, de mi carrera militar fue en el año 2015, cuando se me impuso la medalla Santa Cecilia en su segunda clase, de manos del ministro de Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, quien fue quien la creó para de alguna manera fortalecer, enaltecer y premiar la actuación diaria de todos los músicos militares y civiles en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La idea de la creación del Big Band de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Hugo Chávez, con músicos militares, surge al vernos algunos músicos en el sistema de orquesta formando un Big Band de música latina, como lo es la Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar. Y nos preguntamos nosotros mismos, oye, pero si nosotros podemos, somos tres, somos cuatro, ¿por qué no invitar a todo ese talento que tenemos en toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, incluyendo la Guardia de Honor? Esto es lo que uno quería, pues. Porque esto es la Fuerza Armada en pleno musicalmente, al nivel que estamos haciendo. Ahorita con este formato latino-caribeño, pero se pueden hacer muchas cosas, pues. Ser músico militar es compromiso, disciplina. Es la unión, el pensamiento de mi comandante Chávez, la Fuerza Armada unida musicalmente, la parte cultural de la Fuerza Armada. De un hecho histórico, pues, primera vez en la historia militar, musical venezolana, que estamos reunidos todos los cinco componentes. Gracias a nuestro ministro de Defensa, nuestro comandante de cada uno de nuestros componentes, y aquí estamos para demostrarle a cada uno de nuestro pueblo, de nuestra gente, que nuestro país tiene talento, tiene mucho talento que darle y sobre todo con mucho amor, sentimiento y corazón. Todo mi corazón y toda mi alma de miliciano bolivariano, representando a toda la Unión Cívico-Militar de Venezuela, aquí en esta Big Band. Esta medalla se la dedico en especial también al presidente Nicolás Maduro, que sé que le gusta la música y por medio de esta medalla sabemos que él de alguna manera está transmitiendo la seguridad y la alegría con todos los músicos militares. Y lo invitamos a que nos acompañe a bailar con esta espectacular Big Band. Todos estamos emocionados, estamos deseosos de que este proyecto continúe, de que este proyecto llegue a los corazones de nuestro jefe, de nuestro alto mando militar, de nuestros compañeros de armas y del mundo entero. Y ahora pues el Big Band de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana